Podría parecer una mezquita cualquiera de Teherán, o de Beirut, o de Bagdad, pero es Badalona. Todos los viernes del año miles de musulmanes ocupan jardines, polígonos, plazas, polideportivos e incluso museos para poder rezar. Son tantos que no hay mezquitas suficientes para darles cabida. Y no es un hecho aislado. Es algo que ocurre en más de 30 localidades diferentes de la comunidad. No es Afganistán, no es Irak, no es Líbano, es Cataluña. En los últimos 10 años, Cataluña ha pasado de contar con 30.000 inmigrantes musulmanes a rebasar la cifra de 400.000. Hoy en día, la población de origen musulmán supera el 20% en multitud de ciudades catalanas. Venidos desde Marruecos, Argelia o Pakistán, esta nueva población catalana se estructura en torno a más de 100 comunidades islámicas, 200 mezquitas, oratorios y 16 madrasas islámicas. Las autoridades catalanas impulsaron desde los años 90 la llegada masiva y posterior regularización de inmigrantes musulmanes. Sin embargo, casi 20 años después, la situación creada desde la Generalitat es insostenible. Cataluña, desbordada, es incapaz de acoger a más inmigrantes regulares, controlar la llegada de ilegales o evitar la radicalización de los que ya residen. En los últimos 8 años se han desarticulado en Cataluña 10 células terroristas integradas en Al-Qaeda, en las que han sido detenidos más de 90 terroristas islámicos. No es casualidad. Es el fruto de una política inmigratoria de brazos abiertos y de seguridad pública abandonada que ha derivado en un descontrol de las facciones radicales. Se podría afirmar que Cataluña es una de las zonas donde más células integristas se han localizado y detenido. De las 22 operaciones policiales realizadas desde el 2003 hasta la fecha, 10 han sido en territorio catalán, y además las tres últimas grandes sentencias de la Audiencia Nacional, desde mi punto de vista las tres sentencias más importantes de los últimos años después de la del 11M, son de operaciones desarticuladas en Cataluña. Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? ¿Qué hace de Cataluña un lugar preferente para la inmigración musulmana? Y sobre todo, ¿quién o quiénes son los responsables del aparente caos en materia de inmigración en Cataluña? Yo no sé por qué han venido tantos a Cataluña, porque Cataluña, mi último dato era unos 350.000, probablemente hay muchos más que no tenemos controlados, y eso significa que prácticamente la comunidad musulmana, como mínimo la controlada, la que conocemos, es casi el doble de la comunidad de Madrid y Andalucía juntas, es decir, que hablamos de un nombre de personas realmente muy importante. ¿Por qué Cataluña? No sé, debe haber muchas condiciones, entre ellas probablemente porque en Cataluña se da el discurso buenista respecto a la inmigración y respecto fundamentalmente al fenómeno islámico más fuerte de toda España. Es decir, yo creo que en ningún otro lugar de España se da ese discurso tan happy flower multicultural sobre un fenómeno que es muy serio y que tendríamos que tomarnos con más complejidad. Pero también debe haber condiciones sociales, económicas, probablemente el tema también de lugares de trabajo posibles, mucha economía sumergida, etcétera, ¿no? Para entenderlo, hay que remontarse a comienzos de la década de los 90. El fenómeno de la inmigración es algo novedoso en España. Son los años de las primeras pateras arribando a Andalucía y Canarias. Sin embargo, ya desde el principio, Cataluña atrae poderosamente a la población magrebí recién llegada. Allí se encuentra la economía más desarrollada del país y de mayor crecimiento. La industria, la ganadería y la agricultura vivían un impulso sin precedentes. Allí, por tanto, están también las mayores posibilidades de encontrar un empleo. Se establecen las primeras comunidades islámicas y con el tiempo aparecen los primeros oratorios y también las primeras carnicerías islámicas. Cataluña inicia una lenta transformación y empieza a ser el destino preferido para los marroquíes y argelinos que llegan a la península, no solo por su potente economía, sino también porque es la primera región en la que el colectivo musulmán empieza a tener cierta organización. Así, poco a poco, comienza a fraguarse en Cataluña una nueva forma de hacer política.
hay que diseñar la nueva política migratoria. Pero es de vital importancia que la opinión pública catalana no sea consciente de hasta qué punto se favorece su llegada. En todo momento aquí en Cataluña ha habido y sigue existiendo una imperiosa necesidad de ocultar todo lo que sea de procedencia islamista. Es decir, que se le da una capa de barniz por encima a todo para que todo brille y se está ocultando la realidad de lo que está ocurriendo en la Cataluña actual. Una realidad que pretende ser ocultada por los medios de comunicación y sobre todo por la clase política, que es también la responsable de que se haya llegado a esta situación. La islamización de Cataluña. La derecha calla porque también tiene medio miedo de que cuidado, no sé qué. Los partidos de izquierda más moderados también callan. Aquí hay un pacto de silencio de todo el mundo porque no tienen ni idea de qué decir. La extrema izquierda monta su rollo buenista, la extrema derecha su rollo xenófobo. Estamos atrapados. Los primeros errores en este desaguisado provienen de 1999, con un gobierno central dirigido por el Partido Popular y sostenido con el apoyo de Convergencia y Unió. El Partido Socialista desde la oposición promovió en el Congreso de los Diputados la reforma de la ley de extranjería. El día de la votación en el Congreso y contra todo pronóstico, el grupo parlamentario de Convergencia y Unió rompe su pacto de gobierno con el Partido Popular y vota a favor de la reforma junto con la oposición socialista. Con esta nueva política, en 2001 habitan ya en Cataluña más de 65.000 inmigrantes islámicos. El crecimiento de la población musulmana es imparable. En el año 2000 nos encontramos que hay un contingente de inmigrantes en situación irregular. Y esto el gobierno de entonces lo soluciona creando una regularización de todos los inmigrantes que se encuentran en esta situación. Estamos hablando del año 2000, en aquellos momentos gobernaba el Partido Popular. Posteriormente ha habido nuevos procesos de regularización con otros gobiernos. Por lo tanto, no es una cuestión de un gobierno exclusivo, sino que ya procede desde el año 2000. Los procesos de regularización, lo que hizo en aquellos momentos el señor Aznar, presidente del gobierno español, fue abrir una puerta que después han ido abriendo más puertas a los otros gobiernos. Lógicamente, ahora cerrarlas es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Estamos repitiendo en Cataluña, y yo creo que no solo en Cataluña, los errores que cometieron hace 30 años y 20 los franceses, los ingleses, los alemanes, que ahora están todos rectificando, todos como locos. Nos hemos equivocado porque tenemos ahora un problema. Pues no hemos aprendido nada de nuestros vecinos, nada. Estamos repitiendo todos los errores. Mientras tanto, la ilegalidad crece, el fenómeno fanático crece, las instituciones democráticas se debilitan. Y esto al final es un cachondeo. Las políticas de integración diseñadas por la Generalidad de Cataluña comienzan a desvanecerse cuando se detecta que la estructura social musulmana empieza a ser construida en torno a las mezquitas y los deseos de los imanes, con la consiguiente proliferación masiva de consejos islámicos, carnicerías halal, mezquitas, oratorios e incluso escuelas coránicas. Los primeros culpables, pues nos tenemos que hacer autocrítica. Es decir, bueno, ¿quién son los primeros culpables de no integrarnos? Los propios musulmanes, sobre todo los marroquíes, y me tiro tierra a mí mismo. Oye, hay barrios enteros de que, por ejemplo, vayamos al paro, hay un 48% de la población marroquí que está en paro. ¿Pero por qué está en paro? Se ha dedicado a la construcción. Cuando ha ganado tantísimo dinero, no ha empleado ese dinero en su formación, en aprender castellano, o el catalán, o el andaluz, o el vasco. Se ha olvidado de todo. Ha vivido en su globo. Y ahora el paro es la primera comunidad castigada en el paro. ¿Qué es lo que consigo? Porque hay muchos factores en este sentido. Han descuidado o no les importa la educación, no estoy hablando de todos, ¿eh? La educación de sus hijos. Estamos hablando del mayor fracaso escolar de la colonia, de la comunidad marroquí. La mayor. Estamos hablando de un porcentaje elevadísimo. Es muy cómodo aislarse, crear el gueto y ir de victimismas. No olvidemos los años 2000, 2001, 2002, cuando el presidente de la Generalitat, el señor Pujol anteriormente y después el señor Maragall, han establecido contactos y acuerdos con el gobierno marroquí. Acuerdos de carácter político e industrial para que la industria catalana textil se expandiera en Marruecos, etcétera. A cambio han tenido que hacer concesiones, concesiones que vienen a darnos ahora esta masificación que existe en Cataluña de procedencia islámica.
En 2001, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, viaja a Marruecos para reunirse con el rey Mohamed VI y así iniciar un estrecho proceso de colaboración. Solo 2 años más tarde, la Generalitat da un paso más y abre en 2003 la primera oficina de selección y contratación de inmigrantes en la ciudad marroquí de Casablanca. La analista Gemma Ubarey lo explica así. La pretensión es establecer un servicio de coordinación entre Cataluña, el Estado español y Marruecos que vincule la oferta de mano de obra en este país y detecte las necesidades laborales de los agentes implicados en Cataluña. Entre las prioridades continúan destacándose la formación y la facilitación de la contratación en origen. Y ante las elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña de noviembre de 2003, el primer golpe de efecto lo da el Partido Socialista de Cataluña. Su líder, Pascal Maragall, sitúa en sus listas al líder de una ONG de inmigrantes marroquíes de Barcelona, fundador del Consejo Islámico de Cataluña y dirigente del Fórum Marruecos-Cataluña, una entidad religiosa que representa a unas 30 mezquitas. Se trata de Mohamed Chaib. Con el triunfo del PSC, Mohamed Chaib se convierte en el primer diputado musulmán de la historia del Parlamento de Cataluña y comienza a copresidir las comisiones de justicia y trabajo. Su misión es clara: establecer los contactos del nuevo gobierno de la Generalidad con el Reino de Marruecos al objeto de acelerar la firma de acuerdos bilaterales en materia de inmigración marroquí. Jo crec que s'han aprovat ja molts, molt i molt important. El nou Estatut de Catalunya que dona competències a Catalunya en l'àmbit precisament de la immigració, com és la concessió dels permisos de residència, com és tota la qüestió de l'acollida, com és el fet que Catalunya tingui un paper important en la contractació en origen i la llei de barri. Un dels projectes que a mi m'agradaria tirar endavant és el dret a vot dels nous ciutadans. No? Siete meses después de la llegada del PSC al poder, en junio de 2004, el Parlamento de Cataluña y la Cámara de Representantes marroquí firman un acuerdo bilateral a través del cual se crea una comisión mixta para el seguimiento de la inmigración de los trabajadores procedentes de Marruecos. Lo que tengo muy claro es que las competencias de inmigración son absolutamente indispensables. Lo son porque este convenio podría ir más allá, evidentemente, pero lo son porque en estos momentos, eso que es un conflicto en el ámbito global, somos capaces de resolverlo en el ámbito local. Intereconomía, en exclusiva, les ofrece el acceso al acuerdo oficial firmado en 2004 entre el Parlamento de Cataluña y la Cámara de Representantes de Marruecos. Sugerir aproximaciones realistas y objetivas a los problemas que deriven del fenómeno de la inmigración y hará propuestas para promover las inversiones catalanas en Marruecos. En un estudio firmado por la investigadora Gemma Ubarell, aclara los acuerdos. Así se ha creado un grupo de trabajo mixto especializado en el análisis de cuestiones como la inmigración de los trabajadores procedentes de Marruecos y el proceso de inversiones catalanas en el país vecino. Estamos desarrollando un proyecto de colaboración con el ANAPEC, ya nos hemos reunido con el ANAPEC, para mejorar la contratación en origen y formar a las personas en Marruecos, en origen, que quieran venir a trabajar a Cataluña. En este momento está el mercado de trabajo de Cataluña en plena transformación, por lo tanto tendremos que ver los sectores, sobre todo hostelería, comercio y agricultura, son los que en este momento están demandando más personas para trabajar. Las relaciones de Mohamed Chaib con el gobierno marroquí quedan acreditadas cuando se descubre que el diputado del Parlamento de Cataluña ostenta también un puesto de alta responsabilidad en el gobierno de Marruecos al ser miembro de la dirección del Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero que preside Driss El Yassami, nombrado por el rey con categoría de ministro. Lo que sí puedo decir es que el señor Mohamed Chaib es consejero del rey Mohamed VI en temas de inmigración, por lo tanto, algún contacto, algo debe trabajar, lo que no sabemos en qué trabaja, pero de alguna manera se debe ganar el sueldo. Es fundamental, es el catalizador y es la persona que nos hace a todos trabajar para colaborar y cooperar mejor, para mejorar nuestras relaciones con el Marruecos. Yo creo que tenemos un buen ejemplo de una persona que puede representar tanto los intereses de Marruecos como Cataluña. Es un buen ejemplo.
Cataluña asiste al comienzo de una escalada de tensión entre algunos colectivos de musulmanes y nacionales que perdura ya casi 10 años y que ha derivado en una radicalización tanto de los propios inmigrantes como de quienes se les oponen. En los últimos 8 años, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han desarticulado en Cataluña 10 células de terroristas islámicos integradas en Al-Qaeda, poniendo a disposición de la Audiencia Nacional a más de 90 islamistas que operaban en suelo catalán. De los 350.000 que yo tengo, según cifras más o menos fiables, de musulmanes, todas las fuentes consultadas hablan de un tranquilamente 25% de ciudadanos militando abiertamente en el radicalismo fanático. En noviembre de 2003, un terrorista islámico se suicida con una carga explosiva a las puertas del cuartel de las tropas italianas de la ONU en Nasiriya, Irak. El terrorista resultó ser Belgasem Belli, un ciudadano argelino empadronado y residente en Vilanova y la Geltrú, Barcelona. El atentado de 2006, en el que costó la vida a 27-28 personas en Nasiriya, en Irak, y de ellas eran 19 soldados italianos, pues surgió este individuo que se inmoló, surgió de Santa Coloma de Gramenet. La Guardia Civil desarticula una célula terrorista islámica en las localidades de Sant Andreu de la Barca y Mollet del Vallès, donde se les encontró material explosivo. Se activa la Operación Tigris. El Cuerpo Nacional de Policía detiene en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sabadell un comando de 8 terroristas islámicos integrados en Al-Qaeda por reclutar y adiestrar a jóvenes musulmanes en Cataluña, los cuales habían manifestado su voluntad de convertirse en mártires del Islam. Para ser enviados a combatir como mujahidines a Irak y por esconder en un piso de Santa Coloma de Gramenet a 2 de los terroristas huidos de los atentados del 11M. Efectivamente, ese es uno de los juicios que tenemos pendientes en la Audiencia Nacional en cuanto a que la famosa Alcalá, que era la fortaleza, que era un piso que hay en Santo Coloma en donde se estaba prestando apoyo, sirvió de apoyo y red de escape de España después de la comisión de los atentados, por lo menos a 3 de los presuntos autores de la masacre del 11M. Operación Sello 2. El Cuerpo Nacional de Policía detiene a 5 islamistas en el cinturón industrial de Barcelona por reclutar y radicalizar a jóvenes musulmanes como voluntarios combatientes en Irak. El Cuerpo Nacional de Policía desarticula en Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Igualada y Mataró una red de 12 terroristas islámicos en relación con el envío de mujahidines a Irak y Afganistán. Nosotros hemos denunciado en numerosas ocasiones que Cataluña es un poco la reserva espiritual islamista de Occidente, de que de aquí salen cada mes hacia Oriente personas islamistas para ser preparados en el manejo de las armas o en el manejo del terrorismo. Es decir, son células durmientes que están aquí, que llevan una vida aparentemente normal, uno es carnicero, el otro es un imán, el otro es un transportista y que mañana pueden estar empuñando las armas en cualquier lugar de Europa o incluso del mundo. La Guardia Civil, en un amplio operativo, detiene a 14 presuntos terroristas pakistaníes integrados en la red Al-Qaeda en el barrio de El Raval, en Barcelona. En los registros domiciliarios se les intervino explosivos con los que planeaban atentar contra el metro de la ciudad condal. Los miembros de este comando se reunían en la mezquita de la calle Hospital de Barcelona. Bueno, en el 2008 ha sido muy conocida la operación Cantata, que se desarticuló una célula que planeaba un atentado en el metro de Barcelona. Sentencia firme, sentencia que está recurrida, pero bueno, que entendemos que va a ser confirmada por el Tribunal Supremo. La Unidad Central de Inteligencia Exterior de la Policía desmantela una red islamista en Cataluña y en Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma, Badalona y Barcelona, a 8 islamistas, todos ellos de nacionalidad marroquí, también acusados de ayudar a esconder en Santa Coloma de Gramenet y posterior huida a Bélgica a los 2 terroristas imputados por los atentados del 11M en Madrid. En Cataluña se empieza a percibir un abandono de la clase política para poder satisfacer las exigencias de una población que sitúa al descontrol de la inmigración como uno de los principales problemas de la sociedad catalana. Las denuncias de algunas asociaciones de inmigrantes catalanas no esconden su preocupación de que el tripartito, a través del diputado socialista Mohamed Chaib, impone sus criterios en el Consejo Islámico y que este, a su vez, se encuentra bajo el control de Mohamed VI. Saliendo Mohamed Chaib en televisión,
besándole la mano al rey Mohamed VI, y no tengo absolutamente nada contra el rey Mohamed VI, a mí es que me parece que ya es el colmo del colmo. Un diputado, además están en las imágenes de la televisión marroquí, estar en una recepción, y que bueno, que actualmente yo tengo entendido que al rey Mohamed VI la verdad es que no le gusta, bueno, creo que no le gusta mucho que le besen las manos, y que un diputado catalán, yo lo dije en la entrevista mía de la UI, le haga el besamanos al rey Mohamed VI, a mí esto me parece que bueno, es el colmo de los colmos, pero aquí en política cabe todo. En este desorden entra en juego una nueva pieza clave en la radicalización de los musulmanes catalanes. El gobierno de Arabia Saudí intenta tomar el control de la red de asociaciones musulmanas existentes en Cataluña. El plan consiste en extender por toda la comunidad musulmana el fundamentalismo wahhabí, el más próximo a Al-Qaeda. Tenemos en Cataluña asociaciones de gran calado internacional, subvencionadas por Marruecos o subvencionadas incluso por Arabia Saudí, que están radicalizando al musulmán aquí en Cataluña. De hecho, las 200 o más de 200 mezquitas que hay en Cataluña, ya hay cerca de un centenar que han sido captadas por el ala salafista, es decir, los más extremos dentro del islamismo, ¿no? Y, consecuentemente, quienes están al frente de esas mezquitas, que son los imanes, están siendo captados para crear esas redes de células pro Al-Qaeda. Es decir, que no nos tiene que extrañar absolutamente nada qué es lo que está ocurriendo aquí en Cataluña, cuando precisamente desde la propia administración catalana se está subvencionando y se está trabajando en favor de estas asociaciones. En 2007, la población musulmana en Cataluña supera ya los 250.000 inmigrantes. Se organizan en 83 consejos islámicos diferentes, 300 mezquitas y oratorios. Al menos 30 de esos centros están controlados por imanes de ideología salafista radical. Ni las autoridades, ni la sociedad, ni la población musulmana moderada sabe cómo afrontar esta creciente radicalización. Movimientos radicales, abiertamente totalitarios, contrarios a la democracia y a los valores de la democracia, contrarios por supuesto a Occidente, que utilizan los resortes de Occidente y de la democracia para contaminar cerebros, para alimentar discursos de odio y para ir creando pues una bomba de tiempo que algún día nos va a estallar. Los intentos por expulsar a los irregulares se frustran. La policía, desolada, no puede proceder contra los irregulares al no tener los documentos que acreditan su procedencia. Estos documentos están en poder de los ayuntamientos porque han sido utilizados por los inmigrantes para empadronarse. Pero la policía no tiene acceso a ellos y, por tanto, las expulsiones son casi imposibles de realizar. El fenómeno que algunos ayuntamientos no faciliten datos del padrón o datos sobre la población a las fuerzas policiales no hace más que dificultar el trabajo en algunos casos determinados. De fondo hay un problema político, que no profesional, de que posiblemente hace falta que haya un poco más de debate para unificar criterios entre las diferentes formaciones políticas. Una vez se establezcan criterios unánimes en todos, que se dicte la norma y que nos las traigan a los profesionales para que actuemos todos a una y pongamos una solución, la que se decida, a este problema. Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía no pueden expulsar a los extranjeros en situación irregular porque en el 99% de estos extranjeros carecen de documentación que acredite del país que son, del país de procedencia. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya vienen con la lección aprendida. Cuando llegan a España, lo primero que hacen, lo primero, antes incluso de buscar un lugar donde poder residir, es irse a un ayuntamiento y empadronarse con la documentación que traen, que suele ser la verdadera, la buena. En el momento en que han conseguido empadronarse, se deshacen de la documentación que acredita quiénes son. De esta forma, con esa documentación nueva que obtienen, que es el padrón del ayuntamiento, tienen un sinfín de puertas abiertas. Las trabas a la policía por parte de los ayuntamientos catalanes es tal que las propias ONG de Cataluña llegan a publicar una guía de actuación para los inmigrantes irregulares para que se empadronen en los ayuntamientos de Cataluña. Como indica este documento de la ONG marroquí Bait al-Takufa, cuando una persona llega a España, lo primero que debe hacer es empadronarse. Este trámite es básico para después poder justificar la fecha de entrada en el país. En ningún caso los datos que se den al empadronarse se pasan a otros organismos y, por lo tanto, no suponen ningún peligro de expulsión. Un alcalde como el de Vic, que por cierto no fue el único porque Manlleu también levantó el dedito y luego lo escondió porque se asustaron, dijo: miren ustedes, hay que poner orden a esto. Yo tengo que avisar a la policía de las ilegalidades. Pues no lo hace.
se les echaron encima. Vamos a ser delatores. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que hay que ser delatores del delito! ¿Cómo que no? Es que aquí parece que nos asusta el verbo prohibir o denunciar, cuando el verbo prohibir y el verbo denunciar forman parte de la democracia. La civilización moderna se crea con el verbo prohibir, prohibido matar, prohibido robar. Esto es la civilización, oigan. En cambio, el permitir no siempre te garantiza la civilización. Algo tan simple, conozco un delito y aviso a la policía pertinente de ese delito. El delito en este caso, que es este señor quiere empadronarse, yo lo empadrono, le doy por supuesto todos los servicios sociales, le doy de comer, si hace falta lo ayudo con la vivienda, lo ayudo con becas de escuela si tiene niños, luego todo, pero aviso de que hay una ilegalidad. Ah no, de golpe no sé, aquí el mundo se volvió loco, todo el mundo lo convirtió en una especie de facha, de xenófobo, de racista, tuvo una presión terrible, bueno, fue casi excomulgado, digamos, de la sociedad catalana. Las asociaciones islámicas moderadas no esconden su temor al avance de la implantación wahabista extremista en las mezquitas de Cataluña. Estamos fabricando, pues, psicópatas. Pero yo cuando dije, en una entrevista en el diario de Abuí, no sé si fue en el 2003 o 2004, que habían imanes peligrosos, falsos imanes, porque no están titulados, nadie me hizo caso, solamente la que estaba de consellera de Interior, la señora Montserrat Tura, que fue la que me citó en su despacho. Le pregunté, claro está, si esto era una cita oficial o era extraoficial, porque no sé, por una entrevista que me llame, porque diga imanes, pues esta señora dijo que no había imanes peligrosos en Cataluña. Entonces, ahora que me explique, todas las detenciones que ha habido después de mi entrevista con ella, de todos los islamistas que han sido detenidos en Cataluña. La única persona que me llamó fue ella simplemente para decir, oiga, usted se ha pasado, ¿no? Creo yo, o eso es lo que yo creí entender. Nunca se lo han tomado en serio. El desorden del padrón catalán se pone de manifiesto cuando el Ayuntamiento de Barcelona empadrona extranjeros irregulares sin que demuestren cuál es su domicilio, según consta en este certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de Barcelona. Sin domicilio. Para evitar conflictos con respecto al uso del yihad islámico por parte de mujeres musulmanas, el Ministerio de Interior vuelve a ceder y en 2007 expide una circular interna que envía a todas las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de Cataluña al objeto de que se permita la admisión de fotografías con yihad puesto en las expediciones de permisos de residencia. Se aclara que podrán admitirse aquellas fotografías en las que el solicitante lleve la cabeza cubierta con el pañuelo, toca o prenda e imponga un culto religioso determinado. Lo que hizo desde la Dirección General de la Policía fue dictar una orden interna para que se permita a estas personas veladamente modificar lo que la propia ley establece. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía administrativos que trabajan en estas oficinas pues están teniendo que soportar situaciones absolutamente kafkianas. Os puedo citar que no hace mucho en una comisaría, concretamente la de Mataró, puedo decirlo, una de estas personas, con la cara tapada, una mujer, accede a hacerse el correspondiente documento del NIE y demás, ¿no? Y el policía que le atiende le pide que haga el favor de descubrir la cara, porque tiene que comprobar que esa fotografía que le trae para el documento es la que corresponde con esta persona que lo está portando. Y le dijo que no se podía quitar el velo de la cara, que no lo podía hacer en presencia de hombre alguno. El despliegue de los Mossos de Escuadra en toda Cataluña no surte el objetivo marcado. La politización de todas las fuerzas de seguridad impide que la Generalidad de Cataluña no alcance acuerdos de colaboración con el Ministerio del Interior y eso queda reflejado en la coordinación de los cuerpos desplegados en Cataluña. Una unificación de criterios de todas las autoridades y entes que participan en este escenario. Y después de la unificación de criterios, pues que todo el mundo reme en la misma dirección, trabajen en la misma dirección, porque si no se generan brechas que son usadas por organizaciones y por personas que siempre pretenden ir más allá de la norma. Cuando hay descoordinación entre administraciones, se genera un escenario ideal para aquellas personas que viven al margen de la ley o aquellas organizaciones que viven en estos terrenos. El intento de la clase política en general por ocultar una realidad latente se va diluyendo cuando los medios de comunicación comienzan a denunciar la realidad de la situación. En mayo de 2007, el diario barcelonés La Vanguardia titula en portada: Cataluña concentra el mayor foco de yihadistas.
En 2008, los inmigrantes musulmanes en Cataluña son ya más de 300.000. Hay más de 300 centros de oración identificados. Ante la falta de un consejo islámico sólido, los imanes radicales son cada vez más numerosos y controlan al menos al 25% de los rezos. Las autoridades siguen adelante con su política migratoria. El presidente catalán, el socialista José Montilla, visita Marruecos. Las autoridades del país alauí le muestran su interés por conocer de primera mano cómo funcionan los acuerdos sobre inmigración firmados con Cataluña. Solo un año después, el número de musulmanes en esa comunidad es de 380.000. Empieza a hablarse de la islamización de Cataluña. En la localidad de Rosas, en Gerona, la instalación de la mezquita provoca la reacción de protesta vecinal. Intereconomía ha accedido al interior de la misma. Una operación policial se salda con 6 detenidos en Barcelona, acusados de formar parte del aparato de financiación de Al-Qaeda. Uno de ellos resulta ser un español de origen pakistaní, dirigente del Partido Socialista de Cataluña y secretario general del Partido Socialista Catalán en el barrio de Ciutat Vella de Barcelona. Es Abdul Razak, activo militante socialista que entra en el PSC tras una intensa campaña a favor de la inmigración. Aún consta su nombre en el directorio de la página web del PSC. En la ciudad de Lérida se repite la misma problemática que en el resto de ciudades de Cataluña y cada semana la cifra va en aumento. Cada viernes se concentran en el Parque de los Campos Elíseos de la ciudad más de un millar de musulmanes. El imán que dirige el rezo, Abdel Wahab Hous, está considerado como un líder salafista que defiende postulados próximos a Al-Qaeda. Durante una entrevista en los platós de la televisión local, se negó a ser entrevistado por una presentadora por el hecho de usar cosméticos. Ha sido denunciado por su mujer por estar casado con otra y pesa sobre él una denuncia por violencia de género. En una de sus proclamas manifestó: hay que aprovecharse de los independentistas, pues ellos se apoyan en nosotros para conseguir votos. Pero lo que ellos no saben es que cuando nos dejen votar, todos votaremos a los partidos islámicos, pues nosotros no pensamos en izquierdas y derechas. Esto nos hará ganar alcaldías y a partir de ahí, con las grandes competencias de las autonomías, empezará a implantarse el Islam. Los musulmanes radicales comienzan a imponer su propia ley. A finales de 2009, en la localidad de Baix, los Mossos de Escuadra detienen a 10 marroquíes por formar un tribunal islámico, secuestrar y condenar a muerte por lapidación a una joven marroquí por adulterio. La joven consigue escapar y alertar a los Mossos de Escuadra. Estamos dando la voz a los tipos estos que son fanáticos fascistas, que son misógenos, que nos odian brutalmente y que aspiran a crear la Sharia en nuestro país. Estamos locos. La situación es insostenible. Los ayuntamientos siguen desbordados, igual que los servicios sociales, los colegios y la policía. Los imanes ganan terreno y la Generalidad sigue favoreciendo la llegada de más musulmanes marroquíes. Ante esta avalancha hay que improvisar lugares para rezar, como este polideportivo de Santa Coloma de Gramanet, al que ha tenido acceso en exclusiva Intereconomía Televisión. El Cuerpo Nacional de Policía, institución con competencias exclusivas en materia del control de la inmigración en todo el territorio nacional, se encuentra prácticamente inoperativo en Cataluña. La falta de agentes produce que al menos 13 comisarías de policía cierren durante todos los fines de semana. Los grupos operativos de extranjeros de la policía se encuentran desolados por las labores burocráticas de los correspondientes expedientes administrativos. Control de inmigración es una competencia que gestiona el Cuerpo Nacional de Policía, es competencia suya. Cuando nosotros detectamos a una persona que está en situación irregular, lo trasladamos al Cuerpo Nacional de Policía para que proceda según la norma, las leyes. Nos tenemos que limitar a hacer esto. Los grupos dedicados a extranjería y documentación, sobre todo los fines de semana,
es que prácticamente no funciona. No es cómo funciona, sino es que prácticamente no funciona. Las competencias del Cuerpo Nacional de Policía en materia de extranjería acreditan como único cuerpo policial a la Policía Nacional para ejercer este trabajo. ¿Qué ocurre? Que cuando aquellas unidades operativas, en este caso de la Policía Autonómica, se encuentran patrullando o trabajando en las calles y detectan a algún extranjero en situación irregular, lo comunican al Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de Policía de esa localidad o la localidad más cercana se presenta en la comisaría de los Mossos de Escuadra y se hace cargo de este extranjero. Pero claro, los fines de semana, como no hay Policía Nacional prácticamente operativa, lo que ocurre es que en muchas ocasiones estos extranjeros tienen que ser puestos en libertad, es decir, el sábado o el domingo, porque no hay Policía Nacional que se haya hecho cargo de estos extranjeros en situación irregular. A comienzos de este año, un suceso sacude a la sociedad catalana. Una joven marroquí, asistente social y mediadora entre el Ayuntamiento de Cunit y la comunidad islámica, denuncia al imán de la localidad, Mohamed Ben Brahim, por un delito de coacciones y amenazas. El imán intimidaba a la joven por no llevar el velo islámico y por relacionarse con españoles no musulmanes. Ante la denuncia, el imán pide a la alcaldesa del PSC que interceda. La regidora mueve los hilos para evitar la detención del líder musulmán. Posteriormente, afirma que lo hace para evitar una revuelta social. La alcaldesa de Cunit declaró al diario El País: el inspector de policía pretendía detenerle, pero lo evité para no crear un conflicto social. Recientemente, el juzgado de lo penal de Tarragona le ha condenado a un año de prisión. Contra todo pronóstico, la alcaldesa socialista le ha nombrado intermediario oficial entre el ayuntamiento y la comunidad islámica de Cunit. El tipo de Vilanova sentenciado por una operación de terrorismo y de pertenencia a grupos terroristas es el interlocutor de la comunidad musulmana en Vilanova. El tipo sentenciado por hacer una agresión permanente contra una musulmana que no quería taparse en Cunit es el interlocutor con el ayuntamiento en Cunit. El tipo que defiende la radicalidad antioccidental en Lleida, el señor Houthi, es el interlocutor de la comunidad con el ayuntamiento de Lleida. Es decir, no solo no los expulsamos, es que son la voz. A fer la votació. Per la influència de los imanes radicales en Catalunya, el Partit Popular i Convergència i Unió presenten una moció en el Parlament català para que se prohíba el uso del burka en la comunitat. No prospera por los votos en contra del Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana e Iniciativa por Cataluña. Nadie quiere plantar cara a la escalada musulmana en Cataluña. Yo, cuando estaba en el PP, yo sinceramente echaba de menos a la izquierda, porque nos veíamos muy abandonados y con un antimarroquismo, una antiárabe, un antimusulmán en la última legislatura de Aznar, que aquello era el holocausto, entre comillas. Pero es que de verdad con el Partido Socialista, es que el antimarroquismo, esto es que ha crecido por todos lados. A mí que no me vengan y que me digan a mí, oye, no, porque intentamos ayudaros, ¿no? ¿En qué intentáis ayudar? Es que neguemos derechos a determinados ciudadanos porque no profesan su religión. El gobierno central también empieza a ceder terreno. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, permite que se utilicen varios cuarteles del ejército para que los musulmanes puedan reunirse a celebrar el Ramadán. Cuarteles como el de San Fernando en Figueras son ocupados durante todo un mes por más de 300 musulmanes que utilizan las instalaciones militares como mezquitas improvisadas. Solo unos meses antes, Chacón ha sido la responsable de prohibir en los cuarteles otras manifestaciones religiosas como el Corpus Christi de Toledo. Chacón cede cuarteles a la minoría musulmana, pero prohíbe las misas católicas. Otro indicio apuntala a la dependencia política de Cataluña con Marruecos. En 2010, ante una propuesta del Intergrupo para la Paz y Libertad en el Sáhara del Parlamento de Cataluña, en el que se pedía la aprobación de una resolución del gobierno a favor de los derechos humanos en el Sáhara, los grupos parlamentarios del PSC y Convergencia y Unión no la firmaron. El diputado en el Parlamento de Cataluña por el PSC, Mohamed Chaib, se manifestaba meses antes en estos términos. Yo creo que el ejemplo de Cataluña para el Sáhara es un ejemplo clarísimo, un ejemplo de amplias competencias, en el caso de Cataluña dentro de España y en el caso del Sáhara dentro de Marruecos. Yo formo parte de un intergrupo parlamentario donde a veces nos sorprende las reacciones de las personas que ocupan como diputados la mesa y compartimos mesa.
Todos queremos viajar al Sáhara, sentarnos con los, tomarnos un té en una jaima, pero cuando llega la hora del compromiso hay intereses económicos y políticos, y bueno, evidentemente, afortunadamente, no todos los partidos son iguales, pero actualmente el PSC, el partido que gobierna en Cataluña, y el partido que gobierna en España, lo tienen claro, con el apunte de que encima en el Parlamento catalán tenemos al señor Chaib, que me gustaría saber qué papel juega aquí y qué papel juega con su amigo Mohamed VI. La negativa a querer afrontar el problema ha dado como resultado el interés político de intentar ocultar esta situación, apareciendo las mezquitas de polígono donde se intenta eclipsar una realidad originada por la clase política que ha dirigido el gobierno catalán. Intereconomía Televisión demostró cómo el pasado día 5 de noviembre la subdelegación del gobierno en Barcelona, por imposición legal recogida en la ley de extranjería, se vio en la obligación de poner en libertad en Cataluña a 49 inmigrantes irregulares que se encontraban en el centro de internamiento de extranjeros de la ciudad condal. Posteriormente, la Generalidad, a través de los convenios, es la que se ocupa de que las ONGs trasladen en autobuses a los irregulares a diferentes puntos de Cataluña para dejarlos en libertad. En este caso, se los trasladó a la localidad de Alcover, en Tarragona, para ser puestos en libertad. Intereconomía Televisión pudo subir al autobús y entrevistar a algunos de los irregulares. Hoy van a ser puestos en libertad 47 ciudadanos de Bangladesh trasladados de Melilla al centro de internamiento de extranjeros de Barcelona y son puestos en libertad en la mitad de la provincia de Tarragona. Bien, señor Mamundas, cuénteme la historia. Vienen ustedes del centro de internamiento de extranjeros de Melilla y luego fueron trasladados a Barcelona. ¿Cuánto tiempo? Aquí es 59 días. 59 días en Barcelona y al final han sido puestos en libertad. Sí. Y ahora cuando te dejen aquí en Tarragona, ¿dónde quieres vivir en un futuro? Yo gusta Barcelona. ¿Barcelona capital? Sí, Barcelona capital. Sí, yo quiero vivir de Barcelona capital. Muy bien, pues esta es otra muestra más del traslado de 47 ciudadanos de Bangladesh desde el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona aquí a Tarragona y varios de ellos ya están manifestando que quieren ir a vivir a Barcelona capital. Los rezos en lugares públicos forman parte del panorama catalán ante la llegada masiva de inmigración musulmana. Los ayuntamientos se ven en la obligación de ceder espacios cada vez más grandes para atender a las necesidades de una realidad que ya los políticos no pueden ocultar, como es la cesión de las instalaciones del Museo Marítimo de Barcelona como mezquita improvisada. Los inmigrantes legalizados en el proceso de regularización de 2001 podrán nacionalizarse y convertirse en españoles dentro de 2 meses. Artículo 22 del Código Civil. Para la concesión de la nacionalidad por residencia, se requiere que ésta haya durado 10 años. Serán suficientes 5 años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y 2 años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, o de sefardíes. El día que pongamos mano al fenómeno radical islámico, no vamos a llegar a tiempo. Ya no estamos llegando a tiempo. Pero son pocas las voces que se alzan, ¿eh? Allahu Akbar.
Catalunya.